presidente Juan Manuel Santos puso en marcha el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, que tendrá inversiones por más de 5 billones de pesos. Con el plan, que incluye medidas transversales y sectoriales, se espera un crecimiento de un punto del Producto Interno Bruto y se generarán entre 300.000 y 350.000 nuevos empleos durante su periodo de ejecución. Este plan lo hemos denominado el Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo, el PIPE, no el plan de choque, simplemente porque plan de choque tiene una connotación que hay algún tipo de crisis o emergencia, y ese no es el caso. No hay ningún tipo de crisis, no hay ningún tipo de emergencia, todo lo contrario. La economía tiene lo que llaman muchos los fundamentales en muy buen sitio. Los indicadores son muy positivos. En desarrollo del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, el gobierno y el sector bancario acordaron disminuir las tasas de interés a los créditos de vivienda del 12.5% al 7%. Los colombianos que aspiren a una vivienda entre 80 millones de pesos, vivienda de interés social, y 200 millones de pesos, es el grupo de vivienda media, es la clase media de este país, ya no tendrán que pagar el 12% de intereses, sino el 7%. Esa es una tasa de un país moderno, de un país desarrollado. Las familias que perciban entre 1 y 2 salarios mínimos podrán adquirir vivienda mediante subsidios otorgados por el Gobierno Nacional. Para tal fin habrá un subsidio que llegará a 25 salarios mínimos. Eso representa un aporte de 15 millones de pesos y se subsidiará el crédito que la persona tome con 5 puntos de interés. Y hoy resulta muy grato anunciar que se pone en marcha la construcción de 86.000 viviendas en una primera etapa para las familias colombianas que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, que son familias que no quedaron cubiertas por el programa de vivienda gratuita, pero que tampoco estaban accediendo al modelo tradicional por la imposibilidad de hacer un cierre financiero. El sector agrícola dispondrá de una línea complementaria al crédito disponible para riegos, pozos profundos y sistemas de secamiento, entre otras utilizaciones. Esta línea de crédito dispondrá de plazos hasta de 15 años. Este plan tiene el ingrediente de lácteos, 100.000 millones, ICR, 100.000 millones, las coberturas cambiarias, 65.000 millones, vivienda rural, 200.000 millones, y hemos decidido anticipar, porque eso iba para el año entrante y el año siguiente, lo del censo agropecuario, que va a tener un impacto muy positivo en el sector, por 280.000 millones. El Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo contempla, entre otras, medidas transversales como el desmonte de los parafiscales desde el 1 de mayo, la agilización de la devolución del IVA, el mantenimiento por 2 años de la política de cero arancel para materias primas que no se producen en el país, y el aumento del pie de fuerza.